Buenos días, muy buenos días. Cuando las campanas de la iglesia nos anuncian que son las 7 de la mañana con 4 minutos de este viernes, gracias a Dios que es viernes 29 de marzo del 2019. Saludo, como siempre y con mucho gusto, a mi compañero amigo, el doctor Octavio Castillo Mendoza, así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Muy contentos y muy bendecidos, les podemos decir que Tamas TV, como siempre, se transmite totalmente en vivo desde nuestras instalaciones ubicadas en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comunidad, repetimos esta programación en diferentes horarios. Buenos días, mi Tau. Sí, nuestras condolencias para la familia Zavala allá en San Rafael, Jaime. Hay toda una historia ahí de trabajo y de sufrimiento y fortaleza para sacar adelante a su familia, y sabemos que este difícil trance pues les va a servir para mantenerlos, antes que otra cosa, unidos como siempre, pero sobre todo con la bendición de Dios, pues que superen este trance tan difícil ahí para Carmen Zavala, una distinguida servidora aquí en la Coordinación de Salud, siempre muy atenta. Nuestras condolencias, como siempre, con los ciudadanos bien nacidos y bien queridos de aquí de Tamazunchale. Bien, bueno, pues esta mañana estamos muy contentos porque una vez más vemos lo que en la tierra huasteca se da, se produce, y sobre todo que no es muy común en el renglón político. ¿Por qué este comentario? Porque siempre hemos dicho y hemos exaltado que la televisora de Tamazunchale, la televisora local Tamalvisión, es precisamente para darle voz, para reconocer a los protagonistas que a través de la historia pues vienen conformando propiamente el vivir, el sentir de este querido pueblo, de esta querida región. Esta mañana, pues muy contentos de recibir nuevamente a nuestro amigo, a nuestro paisano, pero más que nada al ingeniero Primo de Ote Mata, flamante senador de la República por el estado de San Luis Potosí, y nos llena de orgullo, así un corazón bien henchido, poder decir, un tamazunchalense, pues está ahí representando a la máxima figura de que hasta el momento la historia política de Tamazunchale lo puede constatar. Primo, como siempre, gracias por esta deferencia y esta oportunidad de charlar contigo. Buenos días. Buen día, profesor. Muchas gracias por la hospitalidad que siempre tiene esta casa televisora, doctor. Buen día. Buenos días. No hay nada como estar en casa. En casa en la Huasteca, en casa en Tamazunchale, en casa con parte de la familia que está aquí, en casa en Tamazvisión, desde luego. Muchas gracias por la invitación, porque sé que siempre son bien recibidas aquí todas las voces, y particularmente yo me siento parte de este equipo. Muchas gracias, maestro. Bueno, hablar de Primo de Ote es hablar de 7 meses de trabajo ahí en el Senado de la República. Es hablar de aquella mañana que Primo nos hizo favor de visitarnos, en donde con un mariachi esta vez fue recibido, y hoy lo recibimos con algo más grande que un mariachi. Lo recibimos todos los tamazunchalenses, la gente aquí de Tamazunchale, con el corazón, sabiendo en que tienes una gran responsabilidad de estar ahí en el Senado de la República, y que nos digas en estos 7 meses, Primo, cuál ha sido lo bueno, lo malo y lo feo que te ha tocado vivir allá en estos lugares. Lo feo yo creo que ha sido el aumento de las tallas. Es una vida muy sedentaria, muy cansada. Yo diría que es parte de un costo, que en la vida todo tiene un costo. Si haces algo, tienes un costo. Si no haces, también tienes un costo. Viajar cada semana a la Ciudad de México, pues es viajar sentado, 6-7 horas, si bien nos va. Empezar desde muy temprano, desde el amanecer, en lo que se prepara uno para salir. Y creo que esta es una situación en la que muchas de las personas que nos dedicamos a la situación de desempeño público en ese orden, pues tenemos que estar informados, y lo primero que hacemos en la mañana es estar atentos de la conferencia matutina del presidente de la República, en lo que se prepara uno, después salir sentado en el vehículo, llegar a las primeras reuniones temprano a la Cámara de Senadores,
sentado, estar jornadas larguísimas, a veces hasta noche o hasta medianoche o hasta madrugada en el Senado, sentados, subir al vehículo para ir a donde pernocta uno, sentados. Entonces es una situación que en 7 meses, pues sí se resiente y que todos buscamos cómo equilibrar ese tema. Pero bueno, eso es lo único que yo diría. Lo feo. Que realmente es un costo que no causa nada de agrado, pero que tiene que pasarse por eso y por algunas otras cosas. Lo malo. Lo malo, yo no diría lo malo, diría lo que aún no podemos hacer, lo que causa cierto grado de impotencia, incluso lo que ya no se puede hacer. Esa parte nos cuesta mucho trabajo, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo, cuando de buena fe, sobre todo. Cuando es de mala fe, la verdad no me preocupa absolutamente nada. De mala fe, por ejemplo, cuando una persona me dice, oiga, fíjese que tengo esta situación o quiero este negocio, así me lo plantean, y usted que está allá arriba, con que usted haga una llamada o con que usted ordene esto, las cosas se van a hacer, porque yo sé que así es la política. Entonces, cuando me lo dicen así de mala fe, la verdad ni me preocupa. ¿Sabes qué, amigo? Discúlpame, no se puede, se acabó. Pero cuando es de buena fe, esa parte pesa, porque muchas veces la población no logra todavía digerir el cambio profundo que estamos viviendo, la división de poderes, la autonomía de los poderes, el respeto que, empezando por el presidente de la República, ha dejado muy marcado entre ejecutivo y legislativo. El judicial, hoy ya lo sabemos. El poder judicial desde un inicio dijo, me defiendo con uñas y dientes, tenga o no razones o motivos. Le quedó claro a la población que es un poder autónomo, independiente, que defiende sus intereses. Podemos tener una opinión sobre los intereses, pero al final de cuentas se ve que los defiende. Entonces, muchas de las veces, las personas con una necesidad en la que sí podemos colaborar, por supuesto, y hemos estado los senadores, y me consta también las diputadas, los diputados federales de los distintos partidos, no solamente de Morena, hemos estado haciendo un trabajo de vinculación, un trabajo de incidir con las posibilidades que tengamos a la mano para que las situaciones de las personas, los problemas que con legitimidad estén exponiendo, encuentren una solución. Pero cuando piensan que se puede hacer mucho más allá, porque se cree que se tiene un poder que hoy ya no existe, esa parte es en la que a mí en lo personal me pesa que alguna persona tenga una idea más allá de lo que realmente se puede hacer. No han sido muchos los casos, pero así sea uno verdaderamente, sobre todo cuando es el tema de salud. Hay personas que buscan una atención privada, por ejemplo, particular, una institución que no es oficial, y de pronto plantean, oiga, necesito para mi operación 45,000 pesos, o necesito 170,000 pesos. Yo creo que usted, si habla con el presidente de la República, quizás pueda solucionarlo. Entonces esas cosas verdaderamente duelen, porque las personas lo están haciendo de buena fe, ante una necesidad, pero no es posible. La verdad, es prácticamente imposible conseguir recursos económicos para cualquier finalidad. En este momento esa etapa se terminó, y esa es una situación que, a final de cuentas, cuesta trabajo cuando uno ve la desesperación o la ansiedad de las personas por querer resolver su problema. Esa situación sí realmente es pesada. Y lo más interesante, lo bueno que te haya sucedido en estos 7 meses ahí. Bueno, pues yo creo que ha sido muchísimo. Yo realmente, profesor, sí siento la responsabilidad. No es cualquier cosa. No solamente de fungir como un integrante del Senado, no solamente saber que tengo la representación de las potosinas y los potosinos. Los senadores somos los representantes populares. Yo lo he comentado, esa responsabilidad de
representar a todas y todos los potosinos en el Congreso de la Unión, no solamente quienes votaron por Morena, no solamente quienes no votaron. Yo lo comento hasta las personas a quienes no les he caído bien nunca, pues también los represento, ahí no les queda de otra, ¿verdad? Soy el representante de potosinas y potosinos. Sino que también realmente a mí yo veo mucho la responsabilidad de sentir y saber, sin magnificar, que en mi pueblo, en mi tierra, en Tamazunchale, en la Huasteca, por las circunstancias que la vida me fue permitiendo, porque Dios así lo permitió también, pues soy la persona que tiene en una parte de la historia la responsabilidad mayor. No hay un precedente anterior, y eso también a mí me hace sentir mucho esa responsabilidad. Entonces, es agradable, muy agradable, cuando uno sabe, cuando uno percibe, cuando uno experimenta esa responsabilidad, sentir que estás cumpliendo la expectativa, cumpliendo lo que ofreciste. En estos 7 meses, estamos casi a punto de terminar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, un mes más y terminamos el segundo periodo, y comparado, la verdad, comparado con las legislaturas anteriores, no solamente en frecuencia de sesiones, no solamente en productividad en lo que se refiere a puntos de acuerdo, iniciativas, sino en lo que realmente estamos impactando en la vida cotidiana de las ciudadanas, de los ciudadanos de nuestro país. Realmente saber que las decisiones que estamos tomando están ya siendo un beneficio para la población. Algunas están en camino, porque votaciones que nosotros realizamos en la Cámara de Senadores todavía tienen que pasar a la Cámara de Diputados, todavía tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, todavía en algunos casos tiene que haber leyes reglamentarias al respecto. Sin embargo, estamos tomando decisiones que no se habían tomado en toda la historia de México. Estamos tomando decisiones que van a beneficiar muy pronto a situaciones críticas que se están viviendo, salud, seguridad, educación, que han sido aspiraciones históricas, laborales, por ejemplo, han sido aspiraciones históricas del pueblo mexicano, y además fueron ofrecimientos de campaña, fueron exigencias que la población presentó y son hoy una expectativa. La ciudadanía quiere ya las soluciones y tiene toda la razón. Entonces, el estar día tras día, semana tras semana, empujando las propuestas, concretando lo que fueron ideas a que hoy sean realidades, la verdad, podemos estar hablando de Guardia Nacional, las leyes de extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa, los programas sociales que han partido los presupuestos que se han autorizado por parte del Congreso de la Unión. Todo eso en tan corto tiempo, en 7 meses de legislatura y realmente en menos de 4 meses del presidente López Obrador, la verdad es muy alentador, es muy esperanzador y es para mí lo más agradable de lo que hemos estado viviendo en el Senado de la República. En una ocasión, ingeniero Primo, tuve la oportunidad de visitar ahí al Senado a Isidro Pedraz. Él estaba ahí despachando flamantemente. Y nos sorprendió, pues es un anhelo desde la escuela de ir a conocer las altas cámaras del gobierno de México. Y se vive espléndidamente, nos dieron un desayuno pues, sabroso, hasta con las calorías y todo lo que necesitábamos. Y luego pasamos a ver su trabajo cotidiano, había cientos de ciudadanos pidiendo, entre ellos estaban los Crispines, que estaban bien enojados que se les habían retardado cosas ahí, que promesas que había, ¿no? Entre los paisanos, referente aquí a la Huasteca. Pero preguntándole a Isidro, le digo, Isidro, ¿qué representa estar aquí? No, dice, pues es echarse un clavado a las tripas de la medusa, el monstruo terrible de 1000 cabezas. Ingeniero Primo, ¿austeridad republicana o pobreza franciscana? Yo creo que estamos ya tirándole a la pobreza franciscana.
yo me siento muy orgulloso, la verdad. Un sano orgullo, una satisfacción personal. Lo dije hace rato y no voy a dejar de mencionarlo. Yo no creo en las casualidades. Mis creencias son de otro tipo. Pero yo agradezco tanto estar viviendo, no el ser senador. Siento la responsabilidad, con mucho gusto la desempeño. Pero agradezco tanto estar viviendo esta etapa de la historia de México, como se puede decir popularmente, de cerquita. De cerquita, estar de primera mano. En primera fila, viendo lo que está ocurriendo. Ese sano orgullo de haber sido parte de la legislatura del Senado, en el que nos despojamos, porque no es que el presidente López Obrador, de hecho entramos cuando el presidente era Peña Nieto, sí. No es que el presidente nos haya ordenado. Juntos hicimos una campaña, juntos hicimos una propuesta, juntos hacemos historia. Spot aquí. Lo hicimos juntos y entonces al llegar al Senado tomamos el acuerdo de los senadores de quitar todas esas cosas superfluas, de vanidad, de soberbia, vanas pues, de vanidad. Hay tantos ejemplos para muestras, se dice que un botón, había peluquería dentro del, sí, del Senado. Masajistas. Había la peluquería, pero no era un peluquero. Con todo respeto. Sí, sí, no me refiero. Orejas, no, era. No era un peluquero común, digamos, que podía aspirar. De los que se ponen en Gilitla, en la callecita. Sí, de los que podían aspirar. No, pues a mí me tocó todavía, mucho nos tocó cuando nos peluqueaban con la maquinita esa, ¿verdad? Ya nos pusimos nostálgicos. Entonces, sino que eran peluqueros con certificación internacional. Vayamos a saber si te cortaban la oreja al doble o no, pero tenían un documento de certificación internacional. Si no, no podía ser peluquero, porque la señora senadora, el señor senador, pues cómo se va a andar peluqueando. En cambio, mire, pues ahora cómo andamos, ¿no? Sí. Ni peinado, creo, ¿no? El look de Balmori trae. Sí, Balmori fue mi peluquero desde la secundaria. Un saludo muy afectuoso a Balmori, y además ha participado con nosotros en los proyectos de capacitación, como otros compañeros, compañeras de aquí de Tamazunchale y de la Huasteca. Entonces, ese era, en realidad, no era un trabajo, no era un desempeño público, era una vida de placer. Sobre todo para las élites, quizás no para todos, pero para las élites, me refiero a las fracciones que tenían el poder. Y las mismas personas, en una ocasión que había una situación administrativa, yo pregunté sobre esta situación, no, pues váyase por ahí, ¿no? Son unos laberintos ahí, yo todavía no me aprendo cómo andar para arriba y para abajo. Y ya fui a preguntar, ¿no? Y ya sobre el tema, y una persona me dice, no, pues esta situación y los papeles y demás, ¿y usted de parte de quién viene? Y yo, pues de parte mía. Pero, ¿y usted quién es o qué? Digo, no, pues yo soy primo Dotel, digo, soy senador por San Luis Potosí. Y se para, señor senador, ¿pero qué anda haciendo aquí, no? Así de plano. ¿Por qué? Dije yo, está prohibido. No, es que aquí jamás se había parado un senador o una senadora. Dice, siempre mandan o dicen o llaman. No, ¿cuándo? Esto fue la primera semana. Hoy realmente, podemos decirlo así, pululamos todos los seres humanos por los pasillos y demás. Se acabó la sacralización, se acabó el ser entes divinos, virreyes, el Olimpo, que era el Senado y la Cámara de Diputados. Las personas que trabajan nos lo cuentan. Dicen, aquí está un senador o una senadora en alguna reunión o demás, y solamente volteaba, oiga, quiero langosta de tal tipo. Y había que correrle porque la señora senadora dijo que quería langosta y a ver de dónde traen y demás. Cuando tenemos sesiones muy largas, es cuando se autoriza, porque no podemos salir al exterior, se autoriza que se den, a veces de manera frecuente, porque son frecuentemente muy largas, que se dé una comida que es simplemente una comida corrida, tal cual, como la podamos imaginar. Así. Es lo que tenemos. Y no habría por qué ser de otra manera. A final de cuentas, somos trabajadores
del Estado, como millones de trabajadores del Estado hay, claro, con otra responsabilidad, pero también nadie nos obliga, nadie nos obligó a ir, quisimos ir a eso, estamos teniendo desempeño y no tendría por qué haber privilegios y no tiene por qué haber fueros. En esta semana precisamente votamos algo al respecto, en lo cual las causales para ir a juicio político ya no son, en el caso del presidente de la República, solamente traición a la patria, sino también son una serie de situaciones más comunes, de señalamientos para poder proceder al juicio político. Y dado que nosotros lo votamos, dijimos, ¿por qué solamente el presidente? Pues apúntenos a nosotros ahí también, ¿no? Entonces, el estar en primera fila, doctor, viendo este cambio, sabiendo de cómo estaban las cosas, descubriendo, no estamos en el Ejecutivo, pero tenemos mucha comunicación, y entre más le escarban en el Ejecutivo, ni siquiera con esa intención, pues están moviendo las cosas de una para otra, y sale todo lo que estaban haciendo. Terrible en lo que podemos cuestionar, pero alentador, porque cada vez nos damos cuenta que se pueden ir recuperando más y más recursos en beneficio de los mexicanos. Primo, nos da gusto que nos comentes que estés en primera fila, allá viendo las, pues, todas las necesidades del pueblo mexicano, pero más gusto nos puede dar que estés en primera fila aquí en Tamazunchale, en el municipio, y ver, porque te das cuenta cada vez que vienes, que transitas por el bulevar, que transitas por el centro histórico, que estamos ahogados, simplemente va para más lo que es el ambulantaje, la inseguridad y muchas cosas, sobre todo la gente, como no, la autoridad no ejerce el poder que tiene, pues cada quien hace lo que quiere aquí en Tamazunchale. ¿Qué tienes en mente para esto? Porque realmente creo que te duele y te debería de doler la forma en que se vive aquí. Hace poco vi un video, creo que muchas personas lo vieron, se viralizó, un video de un municipio de San Luis Potosí, de unos separos de la policía municipal, no fue Tamazunchale, donde a una persona de evidente situación económica desfavorable, detenido, seguramente por alguna infracción, no sé cuál, por lo menos pienso eso, y lo estaban golpeando los municipales con una tabla, como se dice popularmente, lo estaban tableando, ¿verdad? Se hizo viral. Esas situaciones indignan, esas situaciones son humanamente deplorables, calificadas como deplorables. Hay muchas cosas en el país que aún no empiezan a cambiar. Yo me acuerdo mucho de un dicho del presidente, del hoy presidente de la República, que tuvo mucho éxito y tiene mucho éxito en la comunicación con el pueblo porque utiliza imágenes muy sencillas. Y él decía, tenemos que llegar a la presidencia, tenemos que llegar al poder federal, porque desde arriba vamos a empezar a barrer para abajo, las escaleras se barren de arriba para abajo. Era una frase que él utilizó. Y a nosotros nos queda claro, no hay un secretario federal ahorita que se atreva a estar ideando situaciones de corrupción. Ni siquiera le pasa por la mente. No hay un subsecretario, no hay un legislador hoy, si hay alguno allá, quién sabe cómo le irá, pero no hay un legislador que ahorita esté diciéndole a tal persona, yo te voy a conseguir estos negocios, dame un dinero, yo te bajo una obra, dame un porcentaje. Eso se acabó, se terminó, y si alguien anda engañando todavía con eso, pues allá el que le quiera creer, pero eso ya no existe absolutamente para nada. Muy difícilmente podemos pensar que algún gobernador, gobernadora, que en el pasado haya realizado negocios al amparo del poder público, al amparo de las influencias con que podía traficar, hoy lo esté haciendo, cuando sabe que hemos nosotros ya integrado una ley para que sea delito grave la corrupción. Entonces, sin derecho a fianza, ya van a estarle pensando, al menos los gobernadores y secretarios principales de los estados, que están plenamente informados, que conocen la naturaleza del trabajo que se está haciendo en nuestro país, no lo van a hacer. Pero todavía no llega hasta abajo. Y ahí yo puse un ejemplo realmente visualmente muy doloroso, el caso de esta persona a la que están
torturando prácticamente policías municipales, y así nos podemos encontrar. Seguramente, desafortunadamente, hay en algún lugar del país esquemas municipales o regionales donde se estén haciendo negocios corruptos, donde se esté pervirtiendo la función pública, porque han de pensar, pues aquí todo sigue igual, las calles están igual, todo, no pasa nada, es allá arriba, allá el presidente cada mañana está diciendo, pero aquí no pasa nada. Hace poquito yo me quedo con una frase dura, fuerte, pero también muy ilustrativa del presidente de la República. Hace poco le preguntaron algo al respecto y dijo, es que algunos todavía no nos cabe o no les cabe la idea de que ya estamos viviendo otra historia. Siguen pensando como en el pasado, que se decía, el que no tranza no avanza, lo dijo el presidente. Pero hoy no, hoy el que tranza va para el tambo, tal cual lo dijo el presidente de la República. Y no porque sea un rey que está dictando una orden, porque la ley ahora está configurada de esa manera. Y así nos podemos encontrar situaciones anómalas, situaciones a veces de que no hay una integración de equipos que den las respuestas que se requieren. ¿Cómo? Sobre todo, y aquí sí tengo yo que decirlo muy claramente, no es un ataque, es una descripción, ¿cómo sobre todo el Partido Acción Nacional ha cuestionado la propuesta del presidente que ya pasó en la Cámara de Diputados, ya se votó como Cámara de Origen, nos va a llegar a la Cámara de Senadores, la propuesta de la revocación de mandato? Si no les gusta cómo estoy gobernando, quítenme. Y mañosamente el Partido Acción Nacional está diciendo, lo que el presidente quiere es extender su mandato. Bueno, pues realmente pues no sé de dónde sacan eso, es al revés. El presidente, antes de terminar, ¿sí? No cuando termina, a mitad del sexenio, 2021, preguntaría, ¿están de acuerdo en las mismas elecciones? Para que si la mayoría no está de acuerdo en que continúe, él tendrá que abandonar el cargo, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo cuando me preguntan, yo digo, eso debería ser también para los gobernadores. Y debería ser también para los presidentes municipales. Eso. Oye, generamos una expectativa así, oh, qué bonito, ¿no? Pero por nomás no estás dando resultados. Pues que la ciudadanía te diga si vas a continuar o si no vas a continuar. A lo mejor, pues tú sí puedes, pero tu equipo, pues nomás están medios balazos, ¿no? Como se dice, balines. Y no están dando los resultados. Y esto yo creo que está ocurriendo todavía desafortunadamente en muchos lugares del país. ¿Qué es lo que yo pudiera decir? Ya vimos que la unidad popular puede cambiar el rumbo de la historia nacional. Lo está cambiando. En cada estado, la unidad popular puede modificar el rumbo de su propia historia. Y en cada municipio, la unidad popular puede cambiar. Esto va más allá. Nosotros creo que debemos aprender una situación, no del presidente López Obrador, a quien hay que reconocerle su valía, su liderazgo nacional e histórico. Pero él convocó, no dijo, a ver, todos los de Morena contra el resto, somos enemigos. Él dijo, vénganse todos los del PRI, vénganse todos los del PAN, vénganse todos los del PRD, vénganse los de Nueva Alianza, vénganse los de Morena. Vamos a unirnos porque tenemos que cambiar la historia del país. Esto no va a ser una lucha partidista. Esto va a ser cambiar la historia del país. ¿Qué podemos decir al respecto aquí? Tenemos que cambiar la historia de Tamazunchale. Y para cambiar la historia de Tamazunchale tiene que haber unidad. Y tenemos que aprender de las buenas y de las malas experiencias. Tenemos que cambiar la historia de San Luis Potosí. Tenemos que cambiar la historia de Yucatán. Tenemos que cambiar la historia de todos los estados. Pero esa parte viene un poquito más adelante. Nos dio mucho gusto, ingeniero, verte a nivel nacional, en las imágenes, ahí al lado de Monreal, cuando se dictamina lo de la Guardia Civil, nuevo cuerpo de seguridad, que por cierto nos causó tristeza que San Luis Potosí haya sido de los últimos estados que aprobó en su congreso aceptar la constitución de este cuerpo de seguridad, cuando ya ni siquiera hacía falta, porque ya la mayoría, los estados que habían que se necesitaban para aprobar esa ley, esa orden, ya estaban integrados. San Luis, como siempre, al último. No sé qué interés hubo ahí o por qué se dio esa situación. Pero finalmente va para adelante ese proyecto. Pero tenemos algo en puerta, ingeniero, que quisiera que nos platicaras. La Universidad Benito Juárez. ¿Qué
¿qué significa? ¿Cómo está? ¿Cómo va a operar? Son 100 universidades, Benito Juárez, en el país. Pero antes yo quisiera comentar lo que, aludir a lo que comentó doctor. Yo creo que San Luis Potosí fue de las últimas en votar sobre la Guardia Nacional. Sí, sí. Porque traían una agenda de otros temas. Nosotros lo supimos. Yo tengo comunicación, para empezar, con los compañeros que son legisladores de la bancada de Juntos Haremos Historia, particularmente los de Morena, y ellos traían ya programados en sus sesiones los puntos que iban a ir abordando. También hubo en cada estado un trabajo político, ¿sí?, de reflexión, de exposición. De hecho, los senadores tuvimos la tarea de ir a todos los estados a públicamente exponer sobre el tema y llamar a los legisladores a que, sí, más allá de situaciones partiditas, votaran por una estructura que va a beneficiar a todo el pueblo, claro, a todo el pueblo mexicano. Entonces, en unos estados fue más rápido, en otros estados no fue más rápido. Había hasta cierta competencia, quién iba a ser cuál iba a ser la primera legislatura que aprobara la Guardia Nacional, y también cuál iba a ser la última, porque era la que iba a mandar al Ejecutivo, ¿no? Sí. Entre el primero y el último había competencia. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que resaltar de la legislatura de San Luis Potosí y reconocer a todos los legisladores es que votaron a favor. El presidente de la República podía haber ya publicado en el Diario Oficial, acaba de hacerse la semana antepasada. Pasada, sí. La pasada. Él podía haber publicado ya con lo que se llevaba casi a la semana de legislatura, ya estaba, se cumplía la... Eran 17. Sí, 17, se cumplía, 6. El número de legislaturas, el porcentaje, uh-huh, de legislaturas que tienen que haber aprobado, pero el presidente prefirió esperar a saber todos qué decían todo el país. Y fue magnífico, fue formidable, porque todas las 32 legislaturas del país aprobaron la Guardia Nacional. Sí. Yo creo que hay que resaltarlo y reconocer. El pueblo mexicano tiene que reconocer a todos sus legisladores que en ese punto coincidieron y vieron más allá de situaciones partidistas y votamos a favor de la Guardia Nacional. Las universidades Benito Juárez es el inicio. Yo siempre insisto en estos temas, que no perdamos de vista que es apenas el inicio, y son inicios verdaderamente grandiosos. Siempre podemos decirlo así, 100 primeras universidades públicas donde se está estableciendo un nuevo modelo educativo de educación superior, sin quitarle mérito, sin querer descalificar a las instituciones que tenemos de primer nivel en el país. Realmente creo que es algo que hay que resaltar, que se mantuvo a salvo de muchas cosas el nivel de la educación superior en nuestro país, tanto oficial como privada. Tenemos de las mejores instituciones. Si queremos mencionar una nada más, por ejemplo, la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, uh-huh, un semillero de talentos que son reconocidos a nivel internacional incluso. Y así podemos poner muchos ejemplos. Pero se viene a complementar esta educación con un nuevo esquema más regionalizado, más adecuado a las situaciones que están requiriendo atención en cada parte del país. No van a ser igual las carreras ni igual la formación en un lugar desértico que en un lugar selvático, en un lugar donde la productividad es industrial, a otro lugar donde la productividad es en el campo. Entonces, según la vocación de cada región es como se van a establecer los programas de estudio de estas universidades, y estamos hablando de 100 primeras. Estamos hablando de 4 meses que lleva el presidente López Obrador, y ya viene mañana a las 6:30 de la tarde a Quismón a dar el banderazo nacional de arranque a las universidades Benito Juárez. Van a ser una alternativa para las personas, para que las personas no tengan que trasladarse hasta las capitales a grandes distancias. Va a ser más asequible la educación superior, y además en automático las personas que estén en la escuelas, las facultades de las universidades Benito Juárez van a contar con
lo suficiente, tanto en gastos como en alimentación, para poder dedicarse de lleno al estudio de la educación superior. Es algo grandioso. Hablar de que en una sola acción estén empezando 100 nuevas universidades en el país, pues solamente es posible en esta cuarta transformación. Y hay otro concepto que vale la pena, perdón, la adopta un hijo. Ahí en cuestión de estudiantes, de dar albergue a estudiantes, ¿se está haciendo un Xmon? Sí, hay muchos programas ya que se están implementando, tanto para estudiantes como para del orden familiar, del orden laboral, esta adopción, si le podemos llamar así, o tutoría, también se está haciendo o se está estructurando en la parte laboral. Aquí yo espero que a estas alturas, no me corresponde a mí, le corresponde al Ejecutivo, no nos corresponde al Legislativo, pero lo que podamos acercar de información, porque esto va a beneficiar, aquí no va a haber ahorita Universidad Benito Juárez, pero aquí en Tamazunchale y en la región, en los municipios de la región, los comercios van a poder inscribir a personas para que trabajen, para que aprendan, y el gobierno les va a pagar su salario. Esto va a ser una... Es muy parecido a lo que está haciendo con los estudiantes, tutorías, adopciones para aprendices, aunque muchos no son aprendices, ya más o menos saben, pero pueden pulir sus conocimientos, pueden aumentar su aprendizaje, y con el respaldo de las instituciones federales tienen un ingreso seguro, y las personas que tienen un negocio pues tienen mayor productividad. Primero, ustedes, mujeres líderes de opinión, te manda a saludar, y al programa Lisbeth Guerrero, Guillermina Morquecho Pasi, Rigoberto López Ramírez, Gregorio Cruz de allá de Gilitla, Juan Silvestre El Chugua, un abrazo, Efrén Méndez Aguilar, nuestro compañero, Leo Rivera y más gente, está ahorita muy al pendiente de esta entrevista. Mucho se ha catalogado como López Obrador, un presidente que está loco, un presidente que esto. ¿Cuál es la verdadera razón de las becas, la suspensión de las becas, o cómo va a estar dirigido este programa, primo? ¿Cuáles becas escolares? Las becas que nos han dado, que no se han, que han llegado, que se recortaron, ¿es verdad o es mentira? No, al contrario. Los programas están cambiando. Lo que era, por ejemplo, Prospera, pues evidentemente ya no va a existir. Ahora es el programa de bienestar. Nadie de los estudiantes de nivel básico, sobre todo, que tenían una asignación de recursos a través de Prospera, va a quedar fuera. Todo va a ser incluido a través de la Secretaría de Bienestar en los programas del bienestar. Yo creo que no tardamos, y lo van a ver menos de un mes quizás, pienso yo, porque ya se ha estado mencionando, en que quede claro el esquema de asignación de recursos para los estudiantes de nivel básico. Pero como nunca están asignados los recursos, no nos tocó a nosotros, nos tocó a la Cámara de Diputados, pero estamos plenamente informados, para, por ejemplo, tener becas hoy a todos los estudiantes de educación media superior, todos, que estén en escuelas oficiales. No debe quedar nadie fuera. Una cantidad importantísima de becas para estudiantes universitarios. Todavía no inician. Esto es cierto. ¿Por qué no inician todavía algunos esquemas? No solamente porque sea el inicio del año fiscal. Normalmente, por ejemplo, los ayuntamientos son las fechas en que apenas empiezan a recibir los recursos, y normalmente, anualmente, es cuando empiezan a operar los programas. Aquí estamos hablando de que no solamente es un cambio de sexenio, es un cambio de esquemas. Se están quitando unos esquemas y se están poniendo otros. Esto es natural, digamos, que en esta revisión de padrones, de listados, de personas que han estado como beneficiarias de los programas anteriores, se esté llevando este tiempo. Pero el presidente ha sido muy claro que nadie va a quedar fuera de la cobertura. Al contrario, hoy existen, y estas ya están operando en su gran mayoría. Falta de definir algunas partes, lo tenemos muy claro,
pero ya está operando en algunas regiones, en algunos estados, la pensión para adultos mayores, para personas que ya tenían una pensión en el Seguro o en el ISSSTE y anteriormente estaban siendo excluidas, cuando la pensión debe ser universal. Eso sí, en todo el país, eso nos consta, me consta, todos los testimonios que tenemos, ya se recibieron, están por recibir en estos días ya, los adultos mayores, la pensión a más del doble incluso, tal y como se comprometió en campaña el hoy presidente de la República. Las pensiones que va a haber para personas con alguna discapacidad no está operando todavía, pero va a operar, y es una cantidad grandísima de personas que van a recibir esta asignación de recursos mensual o bimestral. La última vez que estaban definiendo este programa iba a ser mensual, pero si es bimestral, pues le van a acumular los dos pagos, como en el caso de adultos mayores. Entonces, realmente no hay una disminución de recursos en ese sentido, al contrario, hay un aumento muy significativo. Ingeniero Primo de Ote, pues un agasajo tenerte esta mañana aquí, como siempre. Hay temas interesantes como lo de la gasolina, los maestros, cómo va la reforma educativa, qué fin va a tener esto, pero antes vamos a escuchar estos interesantes mensajes. En San Luis Potosí tenemos una visión de futuro en materia educativa, porque se invierte en rehabilitación, equipamiento y en la calidad de la enseñanza, afirmó el gobernador del estado en el municipio de Coxcatlán, a donde acudió a entregar obras de infraestructura educativa y agua potable. Los habitantes de este municipio de la Huasteca lo acompañaron en la inauguración de dos techados de canchas de usos múltiples en una escuela primaria y una secundaria técnica, y jóvenes que viven alejados de su escuela recibieron biciclos del programa Bicis con Rumbo del DIF estatal. También supervisó la rehabilitación del drenaje sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales, y entregó el cárcamo del sistema de distribución de agua potable en Tepozuapa, que beneficia a más de 700 personas que ya tendrán el vital líquido en sus hogares. Canje 2019. Cumplir con tu pago de control vehicular ahora es mucho más sencillo. No esperes al último día. Solo faltas tú. Evita filas pagando en internet, bancos o centros electrónicos. En 5 días posteriores a tu pago, podrás recoger tu nueva tarjeta de circulación y holograma 2019 en cajas especiales. Presenta la identificación oficial del propietario y comprobante de pago. Recuerda, el plazo vence el 31 de marzo para realizar tu trámite. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. El gobernador del estado entregó y supervisó obras y acciones en el municipio de Charcas. Afirmó que las personas con discapacidad requieren todo el apoyo del gobierno para integrarse plenamente a la vida diaria, por lo que su administración ha invertido más de 27 millones de pesos en beneficio de 1.700 estudiantes de 35 planteles del estado. En Charcas, además de entregar obras de infraestructura educativa y del programa Una Bici con Rumbo, supervisó los avances de la construcción del Museo Interactivo El Meteorito. Nuestro estado cuenta con innumerables parajes naturales de gran belleza y biodiversidad. Pero la más mínima fuente de calor puede ocasionar un desastre ecológico y poner en peligro la vida de personas y animales. Por eso no arrojes cerillos o colillas de cigarro, ni dejes tiradas brasas encendidas en zonas forestales. Prevenir también es combatir. Coordinación Estatal de Protección Civil. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Obras de infraestructura carretera y educativa entregó el gobernador del estado en San Nicolás Tolentino, donde señaló que continuará dando prioridad a las acciones de mejoramiento de caminos, porque son un elemento fundamental para el desarrollo económico y social. En esta ocasión, inauguró la rehabilitación y señalética nueva de un tramo de 4 kilómetros que conecta a la cabecera municipal con el eje federal 57, que requirió una inversión de 8.8
8 millones de pesos. También entregó un desayunador escolar en la escuela primaria Alma Potosina y el techado y reconstrucción del patio cívico de la telesecundaria General Ignacio Zaragoza, donde informó que en su administración se han destinado 11.3 millones de pesos para 28 obras de infraestructura educativa y equipamiento en 16 de los 32 planteles de educación básica y media superior del municipio. Regresamos con todos ustedes, un agasajo atrás de cámaras, poder estar dialogando con Primo, tantas experiencias, tantas vivencias, pero sobre todo tantas satisfacciones para los huastecos, para los potosinos y para los tamazunchalenses, ícono en la política, Primo de Temata, senador de la República por el estado de San Luis Potosí. Primo, otro piedrita en el camino. Pues el famoso huachicoleo, la gasolina que sube, que no sube, que estamos peor ahora con Andrés Manuel López Obrador. Ahí en los senadores, ¿qué se comenta sobre esto? Aquí hay una situación que nosotros expusimos desde hace tiempo. Aquí hay que recordar, yo quiero recordar que en la Huasteca Potosina, aquí en Tamazunchale, fuimos actores de los varios que hubo en el país para demandar el freno a los gasolinazos. Cada cierto tiempo el gobierno autorizaba el incremento del precio de las gasolinas, lo que se llamó los gasolinazos, y se lograron frenar los gasolinazos. Pero en los últimos meses, y si nosotros recordamos, el gobierno federal estructuró un esquema que le llamó liberalización de las gasolinas. Esto fue en los últimos meses del régimen de Peña Nieto. Son situaciones legales, son situaciones que tenían el control ellos y pudieron aprobarlas y lograron que estos esquemas quedaran amarrados, por así decirlos, durante mucho tiempo, seguramente. Todas estas modificaciones se hicieron en el marco de lo que ellos llamaron la reforma energética, a través del Pacto por México, con la alianza de varios partidos, principalmente el PRI, el PAN y el PRD. Afortunadamente, no continúa ese régimen, esa forma de gobierno dañino, de gobiernos neoliberales, de gobiernos que no estaban realmente protegiendo el interés popular, sino protegiendo negocios particulares y en este caso de talla de orden internacional de miles de millones de dólares. Por eso, en los últimos meses del régimen anterior, empezaron a aparecer muchas gasolineras, supuestamente de origen extranjero. En realidad son empresas de origen extranjero, pero la gasolina que están vendiendo es la misma gasolina que tenemos aquí en México, que en su mayoría se importa, y ellos solamente son revendedores y tienen márgenes de ganancia altos. Entonces toda esta estructura desafortunadamente la dejaron muy amarrada y no se puede en este momento tan fácilmente cambiar. En los últimos dos meses estamos hablando de, bueno, le tocó al presidente desde diciembre asumir, pero durante enero y febrero ha habido inyección de recursos de la Secretaría de Hacienda para impedir incluso que suba más la gasolina, y aún así no se ha logrado frenar. El presidente ha insistido, y esa parte nos va a tocar también a nosotros, como Congreso de la Unión, colaborar. ¿Cómo vamos a lograr que se detenga el aumento en las gasolinas? ¿Y cómo vamos a lograr que se baje las gasolinas? Una parte ya se hizo y se está haciendo, y es muy importante. El huachicoleo se estaba llevando muchísimo dinero diariamente por este robo, que nosotros nos imaginamos al huachicolero como el que está ahí soldando en el ducto, ¿verdad? Pero el verdadero huachicolero es un empresario. Sí, son empresas enormes que tienen todo este equipo, tienen una gran cantidad de pipas que ahorita las tienen en desuso porque ya el huachicoleo se redujo casi al 8%. De lo que estaban robándose del erario público,
de las gasolinas, del diésel. Pero hay dos partes muy importantes en la que se tiene que, se está trabajando y donde vamos a tener la garantía de que se va a abatir el precio de la gasolina, que es la rehabilitación de las 6 refinerías que tenemos. Las refinerías estaban tiradas totalmente. ¿Por qué las abandonaron? Y se ha expuesto, porque precisamente era un pretexto decir no están funcionando y tenemos que comprar, estamos comprando actualmente el 80% de la gasolina que consumimos en el extranjero. Es un negocio estar, o fue un negocio para quienes lo hacían, estar comprando la gasolina. Entonces, por eso abandonaron las refinerías. En menos de 3 años, quizás en menos de 2 años, las refinerías tienen que estar funcionando de manera óptima. Esto ya va a lograr que no dependamos de la compra del exterior y que se pueda tener un precio primero estable y después más bajo en el costo de la gasolina. Y la otra parte, que esta va a ser, además va a impactar no solamente, digamos, en una proporción de 1 de 7, la nueva refinería que se va a construir en Dos Bocas. Esta refinería, pues ya va a ser con tecnología de punta, ya va a ser una refinería del siglo XXI y va a ser una refinería que va a tener mucha mayor productividad. El presidente acaba de anunciar, y yo me refiero mucho al presidente, pues él es el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo. Precisamente ayer en la conferencia matutina, antier y ayer, le preguntaron sobre el tema y anunció que muy pronto va a dar a conocer nuevas medidas para lograr equilibrar el precio de la gasolina. Entonces, yo espero que no estemos pasando mucho tiempo para que se haga este anuncio, se pueda estabilizar el precio, porque ha seguido aumentando. Ahora, también aquí hay otro fenómeno, y se está investigando, insisto, yo lo sé, no es de parte nuestra, es de parte del Ejecutivo, de las instituciones que dependen del Ejecutivo. Se está investigando porque a río revuelto ganancia de pescadores. Como hay inestabilidad en el precio de las gasolinas, resulta que en algunas regiones, curiosamente, está mucho más elevado el precio que en otras regiones, y es una situación muy irregular. Pero, en el fondo, insisto, lo difícil en este momento es que fueron estructuras legales que quedaron perfectamente amarradas, se cuidaron quienes están detrás de esos negocios en dejarlos establecidos y difíciles de desbaratar. Yo tengo que decirlo, la parte muy importante para lograr tumbar totalmente la reforma, lo más nocivo, lo terriblemente nocivo de la reforma energética, sin lugar a dudas lo vamos a lograr en el 2021. En esta ocasión no tenemos mayoría calificada. Quienes estamos, como el pueblo, a favor de quitar todas esas estructuras dañinas. En el 2021 nosotros creemos que con este magnífico trabajo que se está haciendo en muchos rubros, sí se va a tener la mayoría calificada sin depender de negociaciones para poder quitar totalmente la reforma, lo dañino de la reforma energética que procedió del Pacto por México. Ingeniero, pues platícanos sobre un tema que causó polémica, pero al mismo tiempo sembró esperanzas, la famosa muerte civil. ¿Va a ser una realidad o vamos a seguir siendo los eternos perdón y olvido, eternos sufridores? No, esta es una parte que yo creo que es en la que tenemos que insistir y que es muy importante. Se dijo que en el primer periodo de sesiones, que fue de septiembre a diciembre, que fue muy improductivo el Congreso de la Unión y que fue muy improductiva la Cámara de Senadores, porque se midió respecto a legislaturas anteriores la cantidad de puntos de acuerdos que se presentaron y la cantidad de iniciativas. En este segundo periodo ya no se mencionó. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Anteriormente era una competencia, era para adornarse. Cada cierto tiempo los legisladores locales y federales hacían informes. Presenté 1.472 iniciativas de ley, presenté 900 puntos de acuerdo, bravo, así nos representa.
y está haciendo mucho trabajo. Oiga, de las 1.472 iniciativas, ¿cuántas se convirtieron en una ley? Pues una. ¿Y se está cumpliendo esa ley? Pues no. ¿Verdad? Entonces no tenía sentido, la verdad. Insisto, mucho de lo que se anunciaba era irreal, era de papel o era de humo, no existía. Hoy se está teniendo un trabajo legislativo verdaderamente sólido, consistente y que se va a aplicar. Es toda una línea en la que podemos ver varios eventos, no solamente la llamada muerte civil, la inhabilitación permanente de los funcionarios. Esto viene, digamos, desde que votamos sobre la extinción de dominio, ¿sí? Resulta que el Estado sí podía adjudicarse los bienes, pero no realmente de donde está la mayoría de bienes que se pueden recuperar, como por ejemplo producto de la corrupción. Claro. ¿Ya? Ahí que pongan a sus barbas a remojar quienes se hayan requisito con el erario público, porque el día que les caiga la voladora, como se dice, pues va a ser otra historia, ¿no? Ahora con la extinción de dominio, sí se pueden recuperar esos bienes. Pero eso no podía quedar aislado, tiene que haber un ente que realmente investigue de fondo y aplique. Y por eso creamos la Fiscalía General de la República. Pero eso tenía que ir concatenado a otro esquema, que era, ¿y cuáles delitos van a ser graves y sin derecho a fianza? Y entonces de la misma expresión de la sociedad, el abuso a menores, el robo a casa habitación, etcétera. Y en esa línea viene, no es una situación aislada, como una consecuencia de todo lo que está trabajando, la inhabilitación temporal y permanente a funcionarios públicos. Yo diría que pues que le hagan la prueba del añejo, ¿verdad? Ahí el primero que quiera, se solicitan voluntarios para poner de ejemplo. No se le desea a nadie, pero quienes no entiendan, quienes no crean, quienes piensen que esto es simulación, desafortunadamente que le rasquen tantito. Sí, tendrán que pagar las consecuencias. Oye, primo, sabemos y reconocemos pues que eres sumamente inquieto y desde joven allá con Salvador Nava Martínez, todas aquellas andanzas, las experiencias, las metidas al bote, todo lo que viviste. Pero en este momento, ¿cuál es la relación? Platíquenos así muy amenamente entre AMLO y Primo y el gobernador Carreras y Primo. Tuvimos la semana antepasada un foro muy importante en San Luis Potosí, donde confluyeron varios estados y tuve la responsabilidad de coordinarlo. Estamos tratando de integrar una ley nacional de seguridad vial. Hay una cantidad grandísima aquí mismo en Tamazunchale de personas que resultan con discapacidades temporales o permanentes y hasta personas que pierden la vida porque no hay reglamentaciones. Bueno, no se cumplen muchas, pero además no hay una reglamentación que pueda servir de protección y estamos tratando de hacerlo. Estuvimos en un edificio verdaderamente hermoso en Avenida Juárez, al lado de donde están los militares. Llegaron ahí diputadas y diputados locales de otros estados, de la Ciudad de México, llegaron tres senadores más, llegaron al evento, estuvo el gobernador, y como anfitrión me decían, oye, qué bonito está aquí, en la Juárez. Le decía, sí, es que dicen que aquí antes era una cárcel, ¿verdad? No lo sé de cierto, pero lo supongo, en la antigua penitenciaría de Avenida. De Avenida Juárez, efectivamente hay muchas historias. Ya después en corto les decía por qué les había dicho, pues yo estuve hospedado aquí en esta penitenciaría, por eso le dije, dicen que centro de era las artes, una prisión aquí, ahora es el centro de las artes ahí, y sí. Realmente se recuperó, que siempre lo tuvo, se resaltó la majestuosidad arquitectónica del inmueble, de la construcción que tenemos ahí en San Luis Potosí. Pero bueno, ahorita estamos planteando, y esta va a ser parte muy importante, es más, es hasta para un programa completo. Soy integrante de la Comisión de Salud y estamos
iniciando, yo espero que el próximo mes, recorrer el país, pero queremos arrancar en San Luis Potosí. Yo lo propuse y estoy proponiendo que sea en San Luis Potosí, conversatorios estatales, mesas de análisis sobre un tema que es terrible. Una línea de eventos trágicos que empieza con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, las discapacidades como pérdida de visión, hipertensión arterial, evento cerebral vascular, evento cardiovascular, disfunción renal y muerte. Todas, bueno, prácticamente todas estas muertes que vienen en esta línea son evitables. Y estamos teniendo más del 30% de este origen de las personas que están falleciendo en nuestro país. Entonces, este es un tema muy, muy importante en el cual coincidimos con la política del presidente de la República. ¿Cuál es entonces la relación? Pues que los senadores de la coalición Juntos Haremos Historia, las y los senadores de Morena, tenemos la mejor relación con el presidente porque estamos en la misma línea. De forma particular o personal, bueno, vamos a tener la posibilidad de volver a saludarnos, de estar juntos en el evento de Aquismón y en el evento de Valles, en el que pues quienes quieran acudir es entrada libre. No hay, como antes, que sean inaccesibles. El Estado Mayor Presidencial, ya no existe el Estado Mayor Presidencial, ni acarreados, ni ir a aplaudir. La gente que quiera puede acudir, plantear al presidente, expresarle al presidente. Hoy hay libertad de expresión. Le chiflan a los gobernadores, le chiflan hasta al presidente de la República. Entonces, hay libertad de expresión y se puede acudir. Estaré, porque ya recibí la invitación, en el evento de Aquismón y de Valles, donde pues se podrá ver que estamos en la mejor relación, pero no solamente los senadores, o no solamente Primo Dote y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una muy buena relación con el gobernador del estado, y hay una muy buena relación con los gobernadores y las gobernadoras de los estados, porque se requiere ahorita de toda la unidad institucional para alentar a que haya también la unidad popular. No hay revolución sin pueblo. Lo que se necesita para que nuestro país se serene y tenga paz y tranquilidad no puede darse si no hay una unidad de las instituciones que atraiga la unidad popular. No va a ser así. Las familias tienen que participar. No va a haber un avance en la productividad, no va a haber un avance en la atención a la salud si no hay una coordinación y no hay una armonía en la relación entre el poder federal, los poderes federales y los poderes estatales y la participación ciudadana. Entonces, pues sí tenemos una muy buena relación, particularmente con el gobernador del estado, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que yo era muy inquieto y muy joven, y el gobernador era un funcionario de las administraciones estatales. Entonces, el día de hoy, pues se ha fortalecido esa relación y buscamos que sea en beneficio, nada más que ahora somos más amigos, eso está bien, pero sino que sea en beneficio de la ciudadanía. Mi estimado poeta urbano, ¿con qué nos vamos esta mañana? Con el recuerdo ahorita, la memoria de cuando visité el Centro de las Artes. Ahora me explico por qué decía ahí, aquí estuvo Primo, pero a lo mejor se referían a otro Primo, ¿no? Ingeniero, hay muchas expectativas, esto apenas va arrancando y todo, pero pues ¿cuál sería el mensaje, el rollo así sabroso para pues esa gente que luego te ve o quiere saber qué está pasando contigo en el ir y venir, si sigues siendo huasteco de corazón, si sigues albergando esas iniciativas de estar cerca de la gente, y sobre todo si sigues siendo tu tema preferido la petenera? Claro que sí, estuve en Tanlajas. Yo estoy yendo a todo el estado, en el altiplano, en la zona media, en la zona centro. La semana pasada, el fin de semana pasado, el inicio de la semana, ya me pierden los días, estuve en Tanlajas,
y en un evento estaban tocando guapangueros. Sí. Y dije, pues aunque sea la petenera, ¿no? Por supuesto, es histórica la música y la pintura. Eso es. Ahí está también la pintura de la petenera. Yo no pierdo el sentido, no tengo por qué hacerlo. Es un honor la responsabilidad que he tenido la oportunidad de estar asumiendo hoy y que la ciudadanía me envió con su voto ahí, pero no pretendo nunca perder el piso. Por eso me siento muy contento. Evoco algunas imágenes muy grandes, históricas, pero yo en lo personal así me siento, es decir, el pueblo judío buscaba su tierra prometida, ¿no? Así pasaran 200 años, aspiraba a llegar a su tierra. Así yo me siento ahorita, o sea, yo estoy contento, estoy a gusto aquí. Vemos el Facebook y aparece una imagen ahí, dice, a donde el corazón se inclina, el pie camina, pues acá termino viniendo, ¿no? Ulises en la Odisea. Ulises. A final de cuentas, andrajoso y derrotado, perdido y todo, regresa, ¿no? Regresa a su casa. Y Argos, su perro, es el único que lo reconoce. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, yo me siento muy, muy contento cada que... Yo no me he ido de aquí, no siento que me haya ido de aquí. Mantengo comunicación y quienes me escriben lo saben que me tardo en contestar, pero siempre contesto. Me salva la vida los mensajes de texto. Mantengo comunicación diaria con las personas, con la región, poco telefónica, pero mantengo la comunicación y cada que puedo venir, aprovecho los medios de comunicación, la disposición y también el contacto con la ciudadanía. Hoy voy a estar a las 9:30, voy a hacer un recorrido en el hospital de Zacatipán y de ahí a la clínica 37 del IMSS, porque en un acuerdo con el director nacional del IMSS, Germán Martínez Cázares, acordamos de presentar todas las demandas que se tengan de aquí a la zona. Posteriormente vendré al ISSSTE y vendré a las otras instituciones. Entonces, yo lo que quiero decirles a su comentario es que estoy a sus órdenes en la medida de todo lo posible. Mi teléfono es público, 4811-2625-49. Difícilmente contesto llamadas, yo les pido su comprensión por las actividades que tenemos, pero los mensajes siempre lo contesto. Tenemos 5 oficinas, la diputada federal Adriana Aguilar y su servidor, tenemos 5 oficinas en el estado. Quiero decirles que ningún legislador tiene 5 oficinas en una entidad. Nosotros las tenemos y ahí estamos. Entonces, todo lo que sea posible, todo lo que tenga que ver con instituciones oficiales, ahí podemos intervenir y pueden contar en todo momento, desde luego, con nuestra colaboración. Bueno, esta mañana vamos a aprovechar que hablamos aquí de los poetas, de los compositores, de los bohemios, mi Tavo Castillo. Un duelo aquí con Primo, a ver, algo así de lo tuyo, del poema tan grande, y luego acá cerramos con Primo, que también bueno, tiene dice, ese don. Quien quiera ser guitarrero ha de perder todo el miedo. En este tiempo lo habla quedo aquel que es convenenciero. Hay que acuñar el valor sincero y demostrar las realidades que nuestras comunidades las mantienen sojuzgadas. Cantaremos saludados, pero siempre las verdades, Primo. A ver, Primo, de las tuyas, de tu ronco pecho, aquellas que te dolían y que estaban ricamente aderezadas de poesía. Hay una muy larga, solamente quiero referirme al título porque está bastantita larga, pero yo creo que es parte de lo que a mí me inspira, no solamente en el terreno personal o de pareja. Estoy haciendo, muchas felicidades, doctor, siempre es muy agradable compartir de esta manera. Hace rato les platicaba, quiero compartirlo con la ciudadanía, con el auditorio de la televisión,
Porque yo me siento muy contento. Ayer iniciamos en la Cámara de Senadores una reunión previa, alrededor de las 9 de la mañana, hasta las 11 y media, de ahí la sesión del Pleno, terminamos a las 6 de la tarde, estuve de las 6 de la tarde a las 8 y media de la noche en oficina, bajé al estacionamiento y manejé para acá. Llegué en la madrugada aquí a Tamazunchale. Todo esto realmente, insisto, no es para presumir. Siempre he insistido, aquí lo he dicho, lo sostengo, que yo me siento muy satisfecho de lo que creo. Me siento muy satisfecho de que lo que nos impulsa, se decía cuando Andrés Manuel dijo en una de las campañas que iba a ser la República Amorosa. Y no había tantos memes en ese tiempo, pero ahorita fueran muchos memes, ¿no? De la República Amorosa. Lo que decía es que lo que nos tiene que empujar es el amor. Y el amor tiene que sacrificar. Yo no me la sé de memoria, seguramente usted sí. Jaime Sabines. Ah, sí. Los amorosos. Los amorosos. Los que callan. Los amorosos callan. Los que callan. Los amorosos. Y dice así. Ya. Ahí. Pero yo la llevo a que no es solamente los amorosos, la pareja, ¿no? Sino los amorosos como Salvador Nava. Así es. Los amorosos como Andrés Manuel López Obrador. ¿Verdad? Con eso cerraría yo con ese. Bueno, pues. Además, creo que tarea para que lo presenten. Ahí no está el mejor cierre. Paneco. Esta mañana. Algo que dices. Pues solamente, maestro, como siempre, agradecerle muchísimo. De verdad, de corazón, agradecerles la generosidad de abrir el espacio para poder compartir con la ciudadanía y decirles a ustedes, amigas y amigos de la Huasteca, que sé perfectamente que la mayoría están aprobando al presidente de la República. El licenciado Andrés Manuel llegó a ser presidente con 53% de los votos. Muchos de ustedes votaron por él. La absoluta mayoría ven que en este corto tiempo está cumpliendo sus expectativas. Algunos de ustedes no votaron por él, pero están viendo hoy que lo que se prometió se está comenzando a cumplir. Por eso tiene el presidente más del 80%, ya no el 50%, más del 80% de la aprobación. Y esto no es para vanagloria. Yo lo que les quiero decir es que se requiere de la participación de ustedes para ir contra la corrupción, para ir contra la inseguridad, para ir efectivamente luchando por nuestra propia salud. Necesitamos de ustedes, padres y madres de familia, necesitamos de ustedes, trabajadores de aquí de la zona, necesitamos de ustedes, jóvenes estudiantes, mujeres y hombres. La cuarta transformación requiere de la participación de todos. En corto tiempo, vamos avanzando de manera muy rápida y yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a todos por su atención. Estoy a sus órdenes. Les deseo lo mejor y en lo que podamos colaborar, con mucho gusto. Agradecer a Jairo José Contreras Valderas, Jorge Rivera Hernández de San Martín, Tatiano Pérez, Jorge, quienes están aquí también pues viendo el programa y ofreciendo buenos pronunciamientos. Pues nos vamos, primo, mi querido poeta urbano. Hombre, pues ha sido un placer esta mañana. De tal manera que los invitamos, los seguimos invitando para que nos acompañen esta noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.